A una sola voz y con pancartas en mano, más de 60 padres de familia del distrito de Salaverry en la provincia de Trujillo se unieron para exigir a las autoridades la ejecución de la obra del Jardín María Montessori, una promesa que inició el pasado 29 de febrero de este año por parte del alcalde del municipio, quien no solo se comprometió a través de un acta a gestionar el terreno, sino que también a entregarles a los menores aulas prefabricadas donde puedan continuar con sus actividades escolares. Sin embargo, todo quedó para la foto, obligando a los niños a que estudien en aulas con una infraestructura totalmente destrozada y un techo que está a punto de colapsar y al lado de animales muertos, además de exponerse al intenso frío y al peligro ante la falta de seguridad en el distrito. Es así como estudian muchos niños en nuestro país, quienes son el futuro del Perú, pero con muy pocas oportunidades ante el olvido de las autoridades. De Pafa del jardín. Y de verdad indignada, molesta, sinceramente, porque es una falta de respeto hacia nuestros niños, a los padres, a las docentes, a ver que ellos se pongan en lugar de madres o docentes que vengan a hacer un trabajo acá en un lugar donde está mal con la mala construcción que han hecho, que ni siquiera hay un soporte, que eso es, corre peligro nuestros niños. En cualquier momento se cae un viento fuerte o un sismo, eso se va abajo. Entonces, sinceramente, queremos que el señor alcalde se ponga la mano al pecho y no se burle y no nos vea la cara. Como madre de familia, yo, el alcalde nos ofreció una educación para nuestros niños, pero veo que ahora no le importa, no le interesa, porque la situación que nos ha dejado y los niños no están perdiendo sus clases, no tienen dónde estudiar. Eso queremos. Queremos el jardín que nos haga un jardín nuevo, bueno para los niños, para la educación. Queremos que por favor nos ayude ya, porque los niños también tienen que estudiar. No van a estar siempre así. Y nos ha ofrecido algo bueno y mire lo que está. Acá no hay seguridad. ¿Puede pasar un carro, los atropella a los niños? No, eso está mal y debe de apoyarnos ya. Pero quien se habría comprometido, me dicen, es el alcalde de Salaverry a entregarles una infraestructura, al menos sí, en las condiciones adecuadas para que estudien los alumnos. Pero claro, no hace nada hasta ahora, mira. Es por esto que un equipo de Exitosa decidió acudir hasta la zona para hacer respetar los derechos de los menores y junto a los padres exigir el pronunciamiento del alcalde Carlos Arroyo. Sin embargo, tras llegar hasta el municipio nos chocamos con una ingrata sorpresa. Marce, necesito el representante máximo de este lugar. Necesito hablar con el alcalde, está incumpliendo con su parte. Él firmó y autorizó para la educación de los niños terminar una obra de la cual ha dejado inconclusa, mal hecha. Por favor, acercarse al alcalde. No creo que sea tan irresponsable que un día miércoles a las 10 de la mañana no se encuentre en su oficina. No creo que esté durmiendo. Ante la ausencia de la autoridad municipal, a través de Exitosa logramos que el gerente de obras del municipio se pronuncie al respecto, señalando que no tenía conocimiento de lo que venía ocurriendo. Además, pidió disculpas a los padres de familia. Sin embargo, nunca dejó nada en concreto, lo cual causó bastante molestia por parte de los padres de familia. Porque usted más como padre, dígame, ¿lo mandaría a su niño a estudiar en ese estado de gran jardín? No, dígame, ¿cómo usted? Por eso mismo le manifiesto que no. Pero usted dice ahora, me está dando a entender, dice que esto lo van a sanear, que lo van, ¿qué lo van a hacer ahí? Y listo, y esto se va a caer. No, nosotros vamos a hacer la mejor para construir todas las aulas nuevas, es imposible, no le puedo mentir, ¿no? En el transcurso de las horas logramos comunicarnos con el defensor del pueblo, quien se apersonó hasta la zona para entablar una reunión con el alcalde municipal, quien se comprometió a brindar módulos para que los menores puedan llevar una mejor educación. Lamentablemente, nunca se contó con el apoyo del gerente de educación Martín Camacho y tampoco con los representantes de la UGEL. Luego de la entrevista que usted tenía con el mismo alcalde, se ha comprometido en al final
alquilar viviendas, algunos módulos, más, ya son tres módulos de material noble que las va a alquilar en tanto y en cuanto se vayan arreglando las instalaciones de infraestructura de estos módulos anteriores que han sufrido ahí a nivel anterior. Cabe señalar que la lucha y la igualdad educativa en nuestro país es constante. ¿Será posible mejorar la educación peruana?